guys, I'm gonna do a cover of Who Knew by Pink. I hope you enjoy it. La llegada de Melody fue una gran sorpresa. Al estar con 6 meses de casados, estaba ya yo embarazada y fue una experiencia maravillosa. Todo el tiempo me ponía la mano en el vientre para sentir sus pataditas porque ella se movía bastante. Realmente pasé esos 9 meses muy feliz y contaba cada día que pasaba esperando el nacimiento de ella. Teníamos una disputa con relación al nombre porque yo quería ponerle Ana Gabriela y su papá le puso Melody. Después de haber salido de la clínica me encontré con que tenía otro nombre, que bastante bien que le ha venido, por cierto. Finalmente, después de una labor bastante larga de parto, el 13 de octubre a las 6 de la tarde, de 7 libras y 3 cuartas, nació Melody Gabriela Astacio García. Ese día decimos que es inolvidable porque nace nuestra primera nieta. Ya habían nietos, pero sí, nuestra primera nieta. Nos gozamos muchísimo al ver a esta muchacha blanca, gorda, bonita. Y realmente era lo que nosotros esperábamos. Una niña sana, robusta. Nos gozamos, la disfrutamos. Y fue un día de mucha bendición y de mucho gozo. Tanto para nosotras como abuelas, como para sus abuelos. Melody es obediente. Es una niña muy feliz, eso me complace y le gusta bailar conmigo. O sea, me ha costado enseñarla a bailar y le fascina que lo hagamos. Es sobre todo muy tierna, muy amorosa, me besa, me da abrazos. Le gusta que yo le dé masajes, le gusta que yo la abrace, le gusta que yo la cargue. Le gusta cargarme, besarme y vincularse, ¿no? Estrechamente con nosotros. También una persona capaz de enfrentarnos. Y de decirme la verdad a veces con cierta crudeza, pero es capaz de hacerlo y yo se lo agradezco porque a veces no siempre tenemos la razón a los padres, así que de vez en cuando los hijos nos llaman a reflexión. Yo diría que es solidaria, muy solidaria con nosotros, con nuestra situación. A veces si las cosas son muy caras y es capaz de decir no, eso es muy caro, o eso es así, eso es de tal forma. Y también de atender a sus hermanitas, de vez en cuando la atiende, cuando la dejamos con ella. Claro, para una niña de su edad no es tan sencillo, pero yo sé que lo hace y lo hace eficientemente. Evelyn y Diori me dijeron que fuera a buscar, a llevar a Melody a unos 15 que ella tenía. Y entonces yo fui y nosotros nos íbamos y en el camino ella me hablaba de muchísimas cosas y yo, bueno, pues llegamos a los 15, lleva para unos 15. Cuando llegan, yo entro, veo tanta gente allá, pues yo me quedo en la guagua y ella entra para allá. Y cuando a poquito rato, a los 2 o 3 minutos, viene para donde mí, a buscarme y dice, papá, pero ven, entra, que tú puedes estar aquí, que yo quiero que tú estés conmigo aquí. Y yo le digo, no, mi hija, no, quédate allá, que yo estoy aquí quieto. Cena tú, que ya yo cenate. Y entonces ya se fue, pero le vi el interés que ella tenía. Y para mí fue una sorpresa que casi nunca los jóvenes y los muchachos de las que están a la adolescencia se preocupan porque los mayores estén junto con ellos cuando ellos están en su ambiente. Y sin embargo, ella salió del ambiente de ella y vino a buscarme a mí, cosa que yo me quedé admirado en su natural. Le encanta vestirse todos los días, es diferente ropa. Bueno, no es que esté malo, pero tiene un estilo diferente todos los días. Le encanta ir al salón a cada rato, me quita mi dinero a veces, hoy yo le quito el suyo. Dulce, cariñosa, molestosa, muy respetuosa y respetada. Ella le encanta leer, es muy inteligente, le encanta llegar a los sitios muy temprano, lamentablemente todo eso casi no pasa. Encantadora, habla bastante y canta muchísimo. Si tú vives en casa ya tú sabes. Le gusta tocar la guitarra. Solo Cristo moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Dios puso en ella ese don de canto porque eso viene de familia. Su abuelo era cantante. Tocaba la guitarra preciosa. Su papá, músico, compositor, su madre, cantante.
Y yo también Dios me dio una voz de soprano, la cual he ejercido para la gloria y honra del Señor. Ella hace un pan con queso muy rico para el desayuno de nosotras cuando venimos a la escuela. Nos prepara el desayuno a veces. Ayuda mucho a mi mamá para que nosotros estemos bien. Le gusta mucho mandar, pero también es muy dulce, muy buena. Y la quiero muchísimo, de verdad. Melo, yo casi no te digo eso, pero te quiero muchísimo. Ella es muy linda, ella es muy inteligente. Ella toca la guitarra y canta al mismo tiempo. Ella es muy divertida y nos quiere a toda la familia. Para nosotros, tener a Melody, y sobre todo que ella haya sido la primera, ha sido una gran bendición. En mi caso, como padre, me siento representado y me siento un padre muy orgulloso del resultado de la vida de Melody, sobre todo de su relación con Dios. Lo que deseo para Melody es que continúe los caminos del Señor, que siga conociendo más de Él, que nunca se aparte, no importa lo que pase, que permanezca fiel al Señor, porque Él es fiel para con ella, y que sea una excelente artista, que yo sé que son los dones que Dios ha puesto en su vida, que ella pueda realizar todo lo que tiene en su corazón, que sobre toda cosa guardada pueda guardar su corazón, porque Él de Él mana la vida. Ella lo sabe, ella ha conocido bastante al Señor, y nosotros estamos infinitamente agradecidos de Dios por ella. Muchas felicidades en sus